Perdona. ¿Cómo te sentís? Rara. Ay, no sé. No sé en qué pasó. ¿No te acordás de qué pasó? Recuerdo que estaba en la sacristía. Recuerdo ver su ropa de obispo colgada. Y después estaba en el piso, no sé. No. No, no. Te desmayaste y... Estabas con Clara, hablando con ella. ¿No te acordás? No. Ay, qué bronca, ¿no? Ah, tranquila, tranquila, no. Pienses ahora, ¿sí? Trata de descansar, de dormir. No se vaya. No se vaya. No me dejan quedar mucho tiempo, pero... No sea tan obediente, no se vaya. No me voy a ir. Dormí, dale. Descansa. ¿Sí? Vos podés, dale, si te recuperas rápido. ¿Estás ahí? Acá estoy. Acá estoy. Ay, mi amor. Perdón. No, me pidas perdón. ¿Cómo te sentís? Débil. Bueno, tranquila. ¿Qué tengo? Los medicamentos y todo. ¿Qué tengo? Dígame la verdad. Es una anemia. Eso no es grave. Que tengo que comer hierba y lentejas. Es una anemia algo extraña. Quédate quieta, pues si no te vas a hacer mal. Tranquila. Dígamelo. ¿Eh? Dígamelo. No te entiendo, Esperanza. Voy a morir. No. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Qué exagerado. Me llevo a despedir de las monjas. No tenés que despedirte de nadie. Quédate. Es grave. No es grave. Mira, están todos los médicos trabajando para que te pongas bien. Y todos rezamos un montón para que te recuperes pronto, así que... Tiene cara de darme la extrema unción. Esta cara de panda, ¿sabes por qué? Porque no dormí. Es eso. Pero no pasa nada. Va a estar todo bien. ¿Y Clara? Salió. Porque tenía que... No debe ser tan grave entonces. Se fue del hospital. Usted se quedó. Se quedó al lado mío para que no esté sola. Claro. Me gusta que empieces a hacer chistes porque quiere decir que estás bien y vuelves a ser la esperanza de siempre. Tienes que descansar, así te recuperas pronto. Dijeron las enfermeras que
se movió de al lado mío. Que por cómo estaba, parecía que me quería mucho. Hace falta que te lo digan las enfermeras. Sabes que te quiero mucho. ¿Cómo te dejaron entrar? Bueno, cuando quiero algo, soy bastante insistente. ¿O no? Sí, es... No, me imagino que quieren hablar. Y no... No puede haber dos personas acá en el mismo lugar. Tranquila. Yo me voy. ¿Cualquier cosa me llamás? Gracias. De nada. Nada que agradecer. Siempre. ¿Pero cómo te sentís? No sé. Bueno. Ya pasó lo peor, ¿no? De acá a unos días, esto va a ser como un mal sueño. ¿Cómo hiciste para entrar? Me quedé esperando ahí afuera, sentado, hasta que las enfermeras cambiaron de guardia y bueno, cuando no había nadie, me mandé. ¿Cómo hiciste para entrar al convento sin que yo me diera cuenta? Bueno, usted no estaba y... entré. Te voy a pedir un favor, Nicolás. No entres nunca más sin mi autorización. Sí, pero... ¿Te quedó claro? Disculpe, monseñor. No pueden estar los dos acá, ¿eh? Si quiere, vaya, ¿eh? Yo me quedo. No, prefiero quedarme yo. Se está... No sé. Usted estuvo mucho tiempo acá, estuvo muchas horas conmigo. Tendría que descansar o comer algo. Se lo merece. Pero yo estoy de acuerdo. Le va a hacer bien descansar. No, pero no me siento mal. Estoy bien, ¿eh? Sí, pero sí. Usted tiene que descansar. Tiene que comer. La verdad que... La donación de plaquetas produce un desgaste físico muy grande. Pero no me siento mal. No tengo hambre, nada. Mire que yo me quedo sin problema hasta que alguien venga a relevarme. Bueno. Vaya. Llámame, por favor. Cualquier cosa que pase. Y si sabía que necesitabas plaquetas, te las donaba. Y si necesitabas un riñón, te lo donaba. Y si necesitabas un corazón, no podía porque ya te lo doné. Por favor. Sí. Yo también me reiría. Un poco empalagoso me pongo, ¿no? Mira, si está baja de glucemia, te va a venir bien. No, me levanta siempre el ánimo. Eso es un... ¿Echarme? No, vengo a traer buenas noticias. Funcionó el trasplante. Mañana te dan el alta.